Gómez realizó la Feria Inco Expo 2018 en las instalaciones del Hotel Sheraton, donde presentaron diferentes productos de las mejores marcas del mercado tecnológico al público asistente. Además, se realizaron diferentes presentaciones dirigidas a sus partners. Las exposiciones estuvo a cargo de los diferentes canales autorizados que participaron en la feria. A continuación, veremos un resumen de las presentaciones. Microsoft, para mí, están metidos en este mundo. Todos los productos de servidores, Exchange, SharePoint, todo lo que sea licenciamiento de Windows para servidores de Microsoft, involucra CALS. La CAL quiere decir Client Access License, una licencia de acceso al cliente. Eso quiere decir que todos ustedes que trabajan en empresas, que tienen su correo corporativo, porque todos tienen un correo corporativo, se conectan a un servidor de su empresa porque, y para eso requieren una CAL. La CAL es un acceso de cliente, es el que te da o que te habilita poder estar conectado a una red corporativa. ¿Okay? Entonces, esa es la razón de la CAL, y toda empresa, absolutamente toda empresa o a toda venta de servidor con su licencia debe ir con una CAL. Sí o sí. Por dos motivos. Porque primero, legalmente está obligado el cliente a tener la CAL. ¿De acuerdo? Y segundo, porque ustedes van a vender más. ¿Y quién no quiere vender más? Yo quiero vender más. ¿Ustedes quieren vender más? Todo el mundo quiere vender más. Entonces, la CAL es necesaria para todo negocio con servidores. La diferencia que en Essentials, al cliente, desde el punto de vista del cliente final, ya le ahorras el costo. Porque le incluye 25 CALs, dicen, para uso, 25 usuarios, como máximo. $20 aproximadamente. 20 por 5, hablamos de $600, más o menos. Es un ahorro que ustedes le pueden proveer al cliente, y por otro lado, el cliente va a acceder a vender un servicio, a comprar una licencia. Porque ¿qué pasa usualmente cuando hablamos de un equipo de entrada? ¿Cuánto cuesta un equipo de entrada de cualquier marca? ¿Cuánto cuesta? $1,000, de repente $800, de repente $500, equipo de entrada. Lo primero que piensa el cliente cuando dice, ok, voy a licenciarme, la licencia estándar, por ejemplo, es una licencia que cuesta a partir de los $650. Entonces, si compara el precio del servidor, que es igual que la licencia, dije, no, dice ni hablar, no voy a comprar algún papel que me cueste igual que la licencia, que el servidor. Okay. Entonces, la licencia Essentials cuesta la mitad de lo estándar y es la opción más adecuada para este tipo de servidores, que son casi casi una especie de PC. ¿Okay? Entonces, clientes de menos de 15, 20 usuarios que tienen un servidor de entrada y o es su primer servidor el cual están comprando, la edición Essentials, que es la edición más adecuada para este tipo de clientes. ¿De acuerdo? Ahora, Amado, mi cliente tiene más de 25 usuarios, es una empresa más o menos consolidada y requiere hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Virtualización, N cosas. Ya cuando hablamos de virtualización como tal, no sé si han escuchado el concepto de lo que es virtualizar, pero ya hablamos de una edición estándar o una edición data center, dependiendo del caso. ¿Ok? A ver, la pregunta del millón, para el primer premio, ¿qué es virtualizar? Es un concepto súper importante. Crear hosts virtuales, no físicos. ¿Y qué me ayuda en esto? Te ayuda en ese caso a optimizar el uso del hardware. Claramente, ya no tienes que utilizar hardware físico, sino puedes en ese caso tener hostings prácticamente. ¿Qué tipo de cliente, nuevamente? Si es una empresa grande que tiene un cluster de servidores o tiene 50 máquinas virtuales, de repente le convenga más un data center. Si es una empresa mediana que está recién comenzando a adoptar el concepto de virtualización, de repente le conviene más un estándar. Entonces, va a depender del tipo de cliente o cuál sea la necesidad de su cliente para que ustedes puedan optar por un Essential, estándar o un data center. Ahora, a diferencia de Essential, que te incluye 25 CALs, ¿okay? La edición ni el estándar ni el data center, ninguna de esas incluye CALS. ¿De acuerdo? Es importante que tengan en cuenta porque en la versión 2008, que diga, incluía 5 CALS. Seguro muchos de ustedes lo deben recordar. Ahora, ninguna licencia, salvo las licencias, incluye CALS. Entonces, yendo a tu pregunta, puntualmente, ¿cómo llego a hacer el call? Digamos que para Authorize, está claro que no necesitamos nada más que un correo corporativo y una página web. ¿Me están escuchando eso? Bueno. Entonces, ¿cómo hago para yo llegar a Word? Tengo dos caminos. ¿Sí? Camino 1, de acá para acá, el camino 2.
Vamos a mirar como ejemplo solamente la parte de gol, porque digamos que podría ser lo más cercano. ¿Sí? ¿Qué pedimos nosotros? Que tengan un, que logren un revenue dentro de nuestro año fiscal, que comienza aproximadamente el 1 de febrero y termina el 31 de enero. Un revenue anual de $500,000 en productos del. En productos del, dígase, de una única línea de negocios. Nosotros llamamos línea de negocios, sea PCs, sea servidores, sea workstation, storage, ¿sí? Eso es una línea de negocio, digamos que vendo $500,000 en PCs, en equipos de cómputo, ¿sí? No necesito tener un mix, no hay ningún requisito. Por ese lado, $80,000 en servicios, pero ojo que el servicio, cuando nosotros llamamos servicios a todo lo que es garantías extendidas, todo lo que es Pro Support 7x24, temas de cobertura de accidentes, etc. Extensiones de 1 a 3 inclusive en algunos productos. Entonces, no es tan lejano. Como les digo, este año, después de los resultados que tuvieron estos tres canales el año pasado, miraron a Gol sin ningún problema y de hecho, esta semana están recibiendo su primer cheque prácticamente de beneficios por ser Gol. El segundo camino, para terminar esa parte del primer camino, se les pide también una competencia de lo que es el portafolio de soluciones. Es decir, pueden certificarse en lo que es PCs o client, soluciones de client, o soluciones de tipo enterprise, lo que es servidores. Pueden escoger cualquier modalidad de las certificaciones que podemos ofrecer, que son gratuitas. Pero la idea es que tengan esos tres requisitos. Bajo el segundo camino, la cosa puede ser un poco más simple o más compleja, dependiendo de cuál sea el foco de negocio que tengamos. Pedimos que sean $300,000 de revenue como mínimo. Es menor que el anterior, ¿verdad? Pero con la pequeña aclaración aquí, que el 10%, o sea, $30,000 de este revenue, sea de una línea de negocios distinta. Es decir, si vendo $300,000 de equipos de cómputo, $30,000 tiene que ser de otra línea de negocios, que puede ser, por ejemplo, servidores. ¿Sí? Lo cual, digamos, si están vendiendo más líneas de negocio nuestra, obviamente nosotros vamos a darle mayor facilidades. Y obviamente el tema de servicios también se reduce, ¿no? A $60,000. Cuando uno vende soluciones, en realidad muchas veces coloca los servicios de misión crítica, los servicios 7x24, los mejores tiempos de respuesta, y hay una oportunidad ahí de generar nuevas ventas con mayores márgenes inclusive. Asimismo, como en el camino 1, se pide una competencia, ¿sí? Estar certificado en una competencia. No se les pide más. Conforme vamos subiendo, la exigencia obviamente va a salir. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿Es el valor de compra el mayorista o el valor de venta? Compra el mayorista. ¿Hay un valor? Sigue. 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 ¿Alguna otra consulta por ahí? Simplemente se van mezclando. Entonces la tinta tiene mucha tecnología detrás para que caiga precisamente donde tiene que caer y no se mezcle para formar el color que HP finalmente se necesita que se forme, ¿no? Para crear esta imagen. ¿Ok? Acá tenías una vista de este vendría a ser el cabezal con el agujero. Acá está la resistencia y la cámara donde entra o donde es alimentada la tinta, ¿no? Se calienta, dispara la tinta y aquí vemos, este es un video de mirado desde abajo de cómo sale la tinta, cómo es disparada hacia una hoja de papel, ¿no? Y esta es una foto también de la milésima de segundo de la tinta saliendo y tocando la hoja de papel, ¿no? Entonces es algo muy tecnológico, ¿no? Tanto de la parte del hardware con la parte de la misma tinta en sí. Hay mucho detrás de esta tecnología para poder lograr este tipo de imágenes, ¿no? Y aquí vemos al detalle cómo los puntitos, el amarillo, el cian, el magenta, el negro, son combinados. Este fragmento de la imagen magnificada es esta parte del ojo, ¿no? Pero cada punto es colocado específicamente en un lugar para poder lograr esa ilusión óptica que es la imagen que vemos, ¿no? Y esa es la magia de la impresión. Y algunos datos interesantes y curiosos. Cerca de 4 picolitros de tamaño es una de estas gotas de tinta. Un litro contiene 1 trillón de picolitros. Genial la escala, ¿ok?
Hay casi 1.3 billones de gotas en una cucharadita. Eso es lo que entra en una cucharadita. La letra la ha dado a una tecnología de inyección térmica con tanques de tinta, ¿ok? Eso nos va a traer varios beneficios que ahorita les voy a comentar. Básicamente, es el cabezal que es alimentado por los la tinta que está en estos tanques, en estos reservorios, pasa por una serie de mangueras y pasa de acá a la hoja de papel, ¿verdad? Nuestro sistema es distinto a los otros sistemas del mercado, tanto al sistema que es adaptado como a los de nuestros competidores, porque nuestro sistema es único y porque trabaja al vacío. Y acá tenemos un esquema muy sencillo de lo que les comentaba, ¿no? Imagínense que este es el tanque de tinta donde yo lleno la tinta con mi botella. Voy a llenar hasta cierto nivel, ¿verdad? Y la tinta no va a pasar por el resto del sistema a menos que yo genere o una acción mecánica como una bombita, que algunas impresoras competidoras usan una bomba que jala la tinta y la hace llegar a los cabezales, o en el caso de HP, yo boto un poco de tinta por el cabezal y como el sistema está sellado, genero ya un vacío en el circuito. Y ese vacío hace que la tinta pase por el sistema y llegue a mi cabezal, ¿sí? Eso tiene ciertas ventajas porque es una pieza movible menos, ¿no? Y tratamos de mantener esto de que menos, mientras un diseño tenga menos piezas movibles, menos problemas me va a traer, ¿no? Menos mantenimiento, menos chance de error. Y la otra ventaja es que como nosotros trabajamos con un cabezal que viene precargado de tinta, yo inmediatamente, antes inclusive de que la tinta llegue por los tubitos, puedo empezar a imprimir. O sea, la impresora se inicia, yo puedo imprimir desde los primeros 5 minutos que está la impresora enchufada. Va a demorar todavía un tiempo, los que ya conocen las impresoras, para que la tinta llegue hasta el cabezal, pero acá yo ya puedo imprimir unas 100, 120 páginas porque voy a consumir la tinta que viene precargada en el cabezal. ¿Ok? Esa es la otra ventaja que tenemos. Y hay otra ventaja que mucha gente no la conoce del sistema de vacío, y es que hay menos desperdicio en este sistema. Porque no hay un reservorio de tinta como el que les muestro acá. Este es un reservorio de tinta de una impresora común en el mercado. Y todo esto es una almohadilla donde acumula la tinta de desperdicio. ¿Por qué hay tanto desperdicio en el otro sistema que tiene la bombita mecánica? Porque la tinta, como no está sellada al vacío, cuando yo dejo de usar la impresora por un tiempo determinado, la tinta regresa al tanque. Entonces, cada vez que inicio la impresora, se prende la bombita y vuelve a llenar el sistema, ¿verdad? Y por supuesto que vuelve a llenar el sistema y bota tinta por el cabezal y que se va acumulando en este reservorio. La almohadilla de HP para iniciar el sistema es esta de acá. Porque yo para iniciar esa primera carga sí tengo que botar un poco de tinta, pero la diferencia entre la tinta que desperdicio al iniciar una máquina de HP contra la tinta que desperdicio con otros sistemas a lo largo de la vida de la impresora es abismal, ¿no? No hay desperdicio. ¿Alguien ha intentado imprimir o alguien tiene la HP Smart, la aplicación HP Smart en su smartphone? ¿Cuántos tienen la aplicación? Siempre que pongo, somos dos o tres los que tienen la aplicación. Bájensela, es gratis y es espectacular. Si es que no tienes una impresora de HP, no importa, porque yo la uso para escanear cosas y mandarlas a mi correo electrónico. La puedo pasar a PDF, la puedo pasar a JPG, hacer lo que quiera con ese escaneo. Y si es que ven, úselo, porque es bien bacán cómo funciona. Yo no necesito tener el papel perfectamente centrado. Le tomo la foto al documento y solita la cropea, la contrasta y me la pone perfecta como si hubiera sido escaneado en la cama plana de la impresora. Bájense la HP Smart, que es una aplicación gratuita y te permite hacer muchas cosas con tu teléfono y con los documentos. Si tienes una impresora de HP, además, que espero que todos tengan aquí, bien, acá hay varios, okay, próximamente los demás, pueden además controlar y mover algunos parámetros de su impresora, ver los niveles de tinta y hacer una serie de cosas. Y es muy fácil de conectar y de utilizar. Se las recomiendo a ojos cerrados, aunque tengan o no tengan una impresora HP. Y además, la Wi-Fi viene con un router de Wi-Fi de por sí, que te permite hacer conexiones Wi-Fi direct, ¿no? Sin cables me conecto a la impresora como si estuviera conectada. Ese es el gran beneficio. Y la otra forma de conectar la impresora, si no es el Wi-Fi direct,
es conectándola a través del software de la impresora. Yo me entro ahí y la conecto a la red donde yo trabaje, si es en mi casa, al router de mi casa o al router de mi oficina. Y al estar la impresora conectada a este router, todas las máquinas que estén también compartidas en esa red pueden utilizar la impresora de forma inalámbrica. ¿Sí? Y es muy fácil. Y eso se hace a través de el mismo instalador o el software que viene con la impresora. Este momento titula así: el futuro de la impresión corporativa. Y luego de comenzar a revisar esta presentación, vamos a ver por qué le hemos puesto este nombre a la presentación. Me gustaría preguntarles a ustedes, en sus oficinas, en su empresa donde ustedes laboran, ¿qué tecnología usan para imprimir sus documentos? Láser. ¿Por ahí? Inyección de tinta. ¿Ya? Tinta continua. Las de tanque. Y es Epson, seguro, ¿no? Total. Bueno, las 575. Las 575. Bueno, a ver, empecemos contándoles un poco lo que pasó hace un tiempo atrás. Hace unos años atrás todos usábamos las impresoras de tinta de cartuchos, ¿no? Donde cambiarle el juego de cartuchos costaba más que la impresora, ¿correcto? Y inyección de tinta tenía una posición muy pequeña justamente por eso, porque cambiarle el juego a estas impresoras costaba mucho, entonces no era una tecnología que tenía el apogeo que ahora está teniendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo Epson en esa oportunidad? Trajo las impresoras, que aquí antes ya se convertían, ¿no? Uno iba y se encontraba un mercado que las convertía en nuestras impresoras, pero Epson decidió traer la tinta continua, como se le llama, las impresoras de tanque, ya así de fábrica. Pero ¿qué cambio pasó? Las personas pasaron de comprar impresoras que costaban 150 o 200 soles, porque eso es lo que se pagaba por una impresora, a pagar 650, 700 o 800 soles por una impresora, ¿correcto? Pero ¿por qué el público aceptó ese cambio? Pagar 150, 200 a comenzar a pagar 600, 800. El costo de impresión. El costo de impresión, ¿correcto? ¿Por qué? Porque con ese cambio, ¿qué es lo que conseguimos? Bajar el costo por impresión tremendamente. Hoy en día una botellita original cuesta 32 soles y les rinde para 6.500 impresiones, ¿no? Entonces uno puede imprimir y no estar preocupado por el gasto, porque en realidad es muy barato imprimir en estas impresoras. A nosotros nos costó hacer ese cambio, sí, un poco. Hacer entender al público que comience a pagar el triple, el cuádruple de lo que estaba pagando, pero el beneficio era pues que iba a obtener un costo por impresión muy bajo. Hicimos ese cambio, tomamos un tiempo, pero hoy en día les cuento que de cada 10 impresoras de tanque que se venden en este país, 7 son Epson, y las otras 3 se la dividen en 4 marcas, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado un posicionamiento muy fuerte. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, pero en el segmento corporativo. ¿Qué hizo Epson? Epson tiene presencia, no solamente a nosotros nos conocen mucho por estas impresoras pequeñas, pero todo este portafolio que ustedes ven aquí es inyección de tinta. A ver, esto ya lo conocen, esta es la línea de casa, la famosa Secotan. Tenemos una línea para el segmento gráfico, tenemos los plotters, tenemos equipos para foto, equipos para sublimación, tenemos equipos para el sector textil. Esta máquina que ustedes ven aquí es una máquina que imprime directamente sobre tela, es una máquina Robustelli. Esta máquina en su versión más básica cuesta 500.000 euros, es una máquina, como les digo, para hacer impresión directamente sobre tela y a grandes escalas, ¿no? Por aquí tenemos máquinas que imprimen etiquetas, siendo nuestra máquina más grande una prensa digital para imprimir etiquetas a grandes velocidades y en grandes volúmenes. Entonces, probablemente muy poco se conoce de esta línea, pero Epson ha desarrollado un portafolio muy grande de inyección de tinta en todos los segmentos. Entonces, como ya estábamos presentes en el segmento de casa, en el segmento oficina, en el segmento de entrada, y teníamos presencia en el segmento industrial,
Epson decidió lanzar la línea de inyección para el segmento de oficina, porque no teníamos presencia en ese segmento. Y como muchos de ustedes dijeron, en oficina, hoy en día muchos usan la tecnología láser. Cuando ya queremos hacer mucho volumen, etc., ya se recurre hoy en día a una impresora de tecnología láser. Entonces, es así como nace esta línea de impresión. La necesidad de Epson de entrar al segmento de oficina donde no tenía presencia, pero sabiendo que ya había logrado el posicionamiento en el segmento de oficina y también en este segmento industrial. Entonces, muchas veces yo quiero empezar con esta idea de que necesitamos sacarnos el chip que inyección de tinta son solamente impresoras pequeñas. Existe un portafolio muy grande de inyección de tinta. Y ojo, o sea, no solamente somos Epson es el único que fabrica y está presente en esto. Existen otros fabricantes.